Pero esto también es el Chile de hoy, es la música, son los jóvenes talentos que... La música chilena, por cierto, tiene una cita este lunes 30 a partir de las 22 horas. Estamos felices de por quinta vez ya llevar a ustedes los premios Pulsar. Yo seré el anfitrión nuevamente este año. Estoy feliz porque además es un reencuentro en vivo. Ustedes acaban de escuchar la canción Grito y Plata y él es Nando García. Nuevamente un aplauso para Nando. Bienvenido, Nando, acá al programa. Nominado en la categoría Mejor Cantautor. Le apoyó en esta, pese a que son competencias en la categoría, le apoyó en la canción. Ella es Dulce de Gras, Daniela González, su nombre, música chilena nominada a la categoría de Mejor Cantautor también. Bienvenida. Gracias. Qué gusto tenerte acá. Y también acá junto a mí está Carla Grunewald, ella es música chilena también y está nominada a la categoría de Mejor Nuevo Artista. Bienvenida. Muchas gracias. Qué honor estar aquí. Estamos de verdad muy felices nosotros como canal. No solamente porque tenemos la oportunidad de estar nuevamente con los músicos chilenos, sino que otra vez en vivo, con presencia. La última vez ha sido en Teatro Teletón, hace ya algunos años también, con aforos reducidos, pero habíamos estado ahí. Ahora, estas son Mapocho, una linda cita. Quiero primero, así, hagamos un recorrido de opiniones. ¿Cómo se sienten ustedes? Primero, de estar nominados y además, la importancia de un premio como los Pulsar. Dulce y Agras. Súper contenta. Bueno, lo que dijiste igual es bien clave, pues como que yo siento que más que ser una competencia somos un grupo de personas que de un rango etario específico, de una escena específica que viene a ser una escena independiente, que tenemos un espacio en estos premios donde se reconocen ciertas obras, y creo que eso es súper bonito, como poder tener una instancia de reconocer nuestros trabajos públicamente, masivamente, si se quiere, siempre viene bien a la escena independiente chilena, como tener ese espacio. ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 23. 23. ¿Nando? 24. ¿Carla? 25. Ah. Andamos por ahí, ¿eh? Sí. Estamos cerquita todos. Andamos por ahí toda la generación de... Pues no entiendo por qué se ríen. Estoy tratando de ponerme en la onda de nosotros los jóvenes y ustedes me vienen a chaquetear. Ustedes, Juanito, igual que un amigo, pintapa, bueno, pero bueno. Lo voy a dejar a usted de lado. Y Hernando, en tu caso, ¿cómo ves esto de la premiación? Es genial. Estoy súper contento de estar nominado y, bueno, como decía la Dani, como que son trabajos por lo general que vienen desde un lugar de la autogestión, de trabajar en la pieza, de autograbarse, de autoproducirse, incluso a veces automezclarse, automasterizarse. Auto todo. Entonces es muy genial que exista una instancia como, por ejemplo, para venir a la tele. Yo jamás había pisado la tele. No estamos saliendo al aire, ¿eh? No, pero como un ensayo. Que haya una plataforma así de grande para mostrar trabajos que se han hecho a pulso y desde el cariño y desde el amor en lugares súper a veces precarios. Súper genial. ¿Y Carla, en tu caso? No, yo comparto mucho las palabras de ustedes. Yo creo que ya dijeron como todo mi sentir. Para mí es un tremendo honor estar nominada porque es el primer trabajo musical que hago y es un trabajo que, como decía Nando, viene de la autogestión. Un trabajo que hemos hecho en familia, desde los videoclips, desde masterización, producción musical. Y compartir esta instancia con otros artistas que tienen trayectorias mucho más grandes también es súper lindo porque creo que nos fortalece mucho como industria, como el poder acercarnos a artistas con más años de experiencia, el reconocernos entre nosotros. Yo creo que es como el primer paso, fortalecer los lazos entre nosotros como artistas y estas instancias generan eso. Así que demasiado contenta. Quiero señalar que hay 23 categorías este año en competencia en los premios Pulsar. Además habrá un show con presentaciones en vivo de Francisca Valenzuela, del show de Café del Cerro con Manuel García, Luis Levert. Luis Levert también es un chiquillo de la generación de usted. Cecilia Echenique, Nati Suchi, Noy, Nilo, además Camila Moreno y Rubio, Mapocho Orquesta, Flor de Rap, Katana, Nano Stern, y todo eso lo van a poder ver este lunes desde las 10 de la noche a través de las pantallas de la red. E insisto, en vivo, nuevamente reunidos en un solo lugar, y eso es muy, muy fabuloso. Quiero preguntarte, ¿cómo prefieres que te diga Dulce de Agrado o que te diga Daniela? Como quieras, Dani, Dulce. ¿Cómo te dicen así tus amigos músicos? Me dicen Gani. ¿Gani? O sea, Gani, sí. Gani, me opción C. Ok, Gani. Gani. Esto, ustedes están nominados, ustedes dos, en mejor cantautor, cantautora.
junto a Mon Laferte, Manuel García y Angelo Pieratini, tres artistas que tienen una trayectoria bastante consolidada. ¿Cómo se sienten ahí, en ese grupo, en esa pléyade? Bueno, debo decir que yo te guardé hoy día como Dani Dulce en el teléfono. Puedes cambiarlo a Gani. Gani Dulce. O sea, el síndrome del impostor como que está alcanzando niveles increíbles en esta categoría. Como se siente heavy estar como bueno contigo también, ¿cachai? Como yo siento que de la categoría soy el que ha sacado solo un disco, tiene un trabajo publicado. Entonces es intimidante, pero al mismo tiempo es muy entretenido. Como ver tu nombre ahí y sentir que estás compartiendo algo con otros artistas que al final están en la misma, ¿no? ¿Y para ti, Gani? Sí, yo siento que igual el trabajo de cancionista es muy bacán que lo reconozcan en distintas etapas. Por ejemplo, yo siento que el disco del Nando es un disco, claro, que puede ser su primer disco, pero si yo lo escucho, me doy cuenta de que hay un trabajo ahí en el oficio de hacer canciones súper importante. Y me pasó, por ejemplo, que en una instancia pasada tuve la oportunidad de conocer a Angelo Pieratini, que no lo conocía personalmente, y teníamos una visión muy similar acerca de la identidad y de desde dónde componíamos cada uno, como de, en el sentido de que los cancionistas chilenos igual estamos siempre tratando de ser un espejo de la realidad que vivimos. Siento que es algo que no, de lo que uno no puede como hacerse a un lado. Y creo que en esta categoría especialmente valoro que hayan artistas que están en distintas etapas de su carrera, recién empezando. En mi caso, llevo 7 años, el Angelo Pieratini de llevar, no sé, 12 o 15. Pero nos une esto que es hacer canciones. Pues entonces, me encuentro bacán. Es bonito, además, sentir que hay una energía constante en la música, ¿no? De pronto, por cuestiones del mercado, como que de pronto parece que la música chilena estuviera solamente enfocada en los ritmos urbanos que están hoy día sonando mucho en la radio, pero el cantautor, ese antiguo oficio de hacer tus canciones, interpretarlas tú mismo, la guitarra, componiendo, sigue más vivo que nunca. Y eso encuentro que es precioso y qué bueno que haya, como tú lo dices, distintas etapas de carrera para poderlo destacar. Carla, nominada en Mejor Nuevo Artista. Según sé, Carla, tú desarrollaste pasión por la música desde muy pequeña, ¿no? Por la música, el cine, el vestuario y la literatura. Bien, sí, bien amplio una mezcla. En tu gusto. Ya tienes algunos premios. Considerando que desde pequeña tuviste este anhelo, esta gana, y que a lo mejor hay muchos niños hoy día. De hecho, la promo de los Pulsar es como un viaje al pasado, la historia de una persona que recibe un premio hasta cuando era niño y le entregaron, no sé, su primer regalo. ¿Qué mensaje le darías tú a los más jóvenes, incluso niños, que a lo mejor quieren dedicarse a la música, pero de pronto se encuentran con este muro que te dice, epa, cuidado, es difícil, hay que vivir de algo? Uy, qué lindo poder dar un consejo como desde la honestidad y desde la experiencia. Yo les diría que se atrevan con lo que realmente quieren hacer, porque muchas veces uno se cuestiona y uno dice, pucha, quizás estoy haciendo algo que no es como lo que está más de moda o lo que está vendiendo más. Pero yo siento que actualmente se está valorando mucho como el trabajo original, claro, el trabajo que viene como de alma. La gente se da cuenta de eso cuando un trabajo es honesto. Entonces, independiente si te dedicas, no sé, a hacer música que puedes ser más popular, como por ejemplo el urbano ahora, u otro estilo que sea, porque realmente te nace, como realmente te inspira y realmente quieres dedicarte a eso. Y yo siento que eso, ese consejo que también me lo han dado, me ha servido como para mantenerme siempre en pie y no cambiar de dirección por influencias externas, sino seguir como para adelante, ¿no? Con lo que me gusta. ¿Nunca miraron para el lado en términos de estilos musicales? No, creo que no. Yo siempre Dulce estoy Gracia. Mirando para el lado. Es que me gusta mucho eso, po. De hecho, creo que es algo bacán de hacer canciones, que existen infinitas canciones y hay un oficio en el que nunca te aburres. Uh-huh. Y creo que está interesante igual ese tema, como me hace mucho sentido igual lo que dices con respecto
a como seguir el camino auténtico, ¿cierto? El camino que te late. Pero siento que es como la narrativa, por ejemplo, o la... Hay ciertas cualidades que tiene uno que permanecen a lo largo de todos los estilos. Entonces, yo sí miro siempre para el lado porque es entretenido salirse de los lugares cómodos y probar también otras canciones. La música es infinita, como que ganas de aprenderla toda y de hacerla toda. De valorar toda la música, ¿no? Sí. Sí. Y siento que surgen cosas muy originales también, justamente cuando uno empieza como a abrirse y no solamente quedarse escuchando lo mismo que podríamos definir como tu estilo, empiezan a surgir cosas súper originales. Lo mismo siento que pasa cuando uno colabora con un artista muy distinto a uno, que surgen cosas así como atómicas que uno no imaginaba. ¿Con quién te ha tocado hacer esa colaboración? Con Kike Neira. ¿Con Kike Neira? Sí. Sí, súper distinto. Yo tengo una onda un poquito más pop, folk, indie, el Kike reggae. Y cuando surgió esta colaboración fue súper mágico, porque era como ya, ¿cómo juntamos nuestro Quiero Paz de Eduardo Gatti? En su reconocimiento a figura fundamental. Y surgió esta colaboración y fue muy entretenido trabajar con él, como unir vibras distintas, pero finalmente como que congeniamos y salió algo súper distinto. Estuvo una canción muy clásica de la música. Sí. Buena bola, en términos musicales, digamos. Sí, buena bola, literal. ¿Usted no le ha tocado hacer colaboraciones de ese tipo? Sí, varias. O sea, a mí me gusta mucho colaborar y creo que... ¿qué puede ser lo más extraño? Hace poco hice un trabajo con Isabel Parra. ¿Ya? Para una campaña que se llama Volver a Tejer. Y no sé, también he colaborado, por ejemplo, con Princesa Alba, que es como, como mucho más urbano, por ejemplo. ¿Con quién más? Pucha, varias personas en verdad, pero también me gusta mucho eso, como siento que se añade como más lenguaje también. Uno aprende una ganancia más. Para ambos. Sí, ¿no? Sí. Nando está en deuda. También como lo de la interseccionalidad, como que pasa que siento que las veces en las que más puedo explorar mi estilo o la manera en la que hago las cosas es cuando tratáis de meter las patas en algo que no se supone donde tenéis que estar, como por ejemplo hacer música para coro. ¿Quién te gustaría hacer una colaboración? ¿Con quién me gustaría hacer una colaboración? Con Juana Molina. ¿Sí? Sí. Amo. Sí. Es una artista argentina que trabaja con Lupera, que ella era actriz, por ejemplo, como que ella tiene una historia de vida súper interesante. Juana Molina. Le va a llegar este video, ¿no? Acuérdate. Le va a llegar este video. Se van a entender los puentes, acuérdate nomás. No te das ni cuenta cuando estés ahí. Decretado. Absolutamente. Vamos.